Hola, ¿qué tal? Bienvenido a DERTEC TV. Y sí, son las 9 con 10 de la mañana de un viernes 16 de octubre. Y está briznando, está lloviendo, lloviznando, no sé cómo se diga en sus países o en sus regiones, donde yo estoy y estoy en el trabajo, por eso es que estoy grabando la pantalla, pero les traigo esta nota que hay que tomarla con un poquito de cautela en la manera en que está fraseada. Mi oído se llegará dentro de un mes si todo sale bien. Ya sé lo que están diciendo, pero ¿cómo? ¿No que habías dicho que en octubre, que Xiaomi dijo? Sí, Xiaomi nos dijo que en octubre, y estas son palabras más bien de un moderador. Por cierto, si no viste el video donde te avisé, porque yo creo que sí, de hecho, Mi Mi 12 te va a estar llegando dentro de más o menos un mes, en las primeras dos semanas de noviembre. Fue el video de ayer, un video que es un análisis, más que nada una opinión sobre por qué creo que va a pasar esto con esta actualización. Si no lo viste, tal vez es porque no estés suscrito y YouTube no te haya recomendado el video aquí a ti. Así que suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo, dale click y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos aquí en DERTEC TV. En especial ese, después de ver este video deberías irte a checar ese. Es algo así como Mi Mi 12 llegará en noviembre. Porque sí, me gustaría ver tú sí qué opinas de eso. ¿Crees que es una opinión válida la que tengo? O si tienes otra, por favor, házmela saber. Ahora, aquí como nos dicen en Pionica Web, estamos mediante Pionica Web, llevan varios meses desde que Xiaomi nos dijo, ya va a salir. Y hace unos días, hace unos 3, 4 días, nos avisan. ¿Saben qué? Aquí está esta información donde decimos que el Redmi Note 8, Redmi Note 8T y todos los demás dispositivos que faltan van a recibir MIUI 12 para finales de octubre. Entonces, pues esa fue la última información oficial que nos dejaron. Ahora sale un moderador a decirnos que MIUI 12 para este dispositivo va a salir, dentro de un mes si todo sale bien. Ahora, esto es curioso, ¿por qué? Porque justo ayer hago el video hablando de que por qué creo que te va a llegar a ti a mediados de noviembre. Xiaomi dijo que a finales de octubre iba a estar lista la actualización. Ya está lista en sí la actualización, al menos en el área de China y en el área de India, pero no la han lanzado global. El que el moderador diga esto dentro de un mes, ¿a qué estamos? ¿A día 15? ¿Día 16? Daría el día 16 de noviembre para cuando él hace referencia a que ya le llegó a este usuario, que ya le estaría llegando a los usuarios. Que Xiaomi la tenga lista para mediados o finales, que ya estamos a mediados, pero digamos para finales ahora de octubre, que tenga lista la versión de MIUI 12 global para este dispositivo, no quiere decir que la va a lanzar toda de golpe. Seamos sinceros, son millones de dispositivos. Entonces sería un problemón si hay algún bug o si hay un errorcito, mandárselo a millones y millones de usuarios. De ahí yo creo la cautela de Xiaomi y de que este moderador diga esto, que tiene contacto directo con los desarrolladores, de que digan que a mediados de noviembre. En realidad yo creo que se va a lanzar ya en esta semana que viene o en la siguiente, y eso es una opinión mía, no es información oficial más allá de la que nos dijeron que para finales de octubre está lista. Que esté lista, que la anuncien y que va a comenzar a salir de manera escalonada, pues yo creo que el tiempo total en lo que se van a actualizar todos los millones de equipos será hasta mediados de noviembre. Eso fue justo lo que hablé en el video de ayer. No que tu dispositivo no se va a actualizar o que se atrasó, no. Simplemente que por la cantidad de usuarios que son del Redmi Note 8, que en verdad, chicos, son millones de usuarios, y se va a sumar otro más, porque si ya este lunes compro el dispositivo para que tengamos de nuevo unboxing, pruebas de juegos con MIUI 11 y esperemos juntos MIUI 12. Ojalá y no tarde tanto, ¿no? Así que por eso es de que yo creo que este moderador dijo esto. Sí, no se está atrasando, sino que yo creo que para mediados de noviembre ya todos van a tener. Creo que eso es a lo que el moderador se refería. Es todo por este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor dale like y suscríbete al canal con el botón rojo para que no te pierdas de más videos aquí en DERTEC TV sobre noticias, sobre información. Déjame alguna otra marca que te gustaría a ti que hiciéramos cobertura aquí en el canal. Samsung, OnePlus, Huawei, Nokia, no sé, Motorola, cualquiera. Aquí yo creo que hay que entendernos como una comunidad de equipos móviles que a todos nos gustan en general, ¿no? Lo que son, la innovación que traen los equipos. Por favor, no comentes Apple, ¿sí? No comentes Apple, no me interesa mucho Apple, que digamos. Ya está por ahí la historia de por qué. Pero tú dime, ¿qué otra marca crees que sería bueno, que sería padre que incluyéramos aquí para que la comunidad creciera y viéramos juntos las noticias, unboxings y reviews de diferentes dispositivos? Déjame eso aquí en los comentarios. Y, por supuesto,
tendrás más videos en el transcurso del día, espero uno más al menos. Es todo por este, espero en verdad te haya gustado, espero en verdad te haya informado y espero no estés desilusionado o triste. Esto ya lo veníamos a venir, va a tardar en actualizarse todos, más no que se atrasó la actualización. Al menos así es como yo quiero entenderlo. Esperamos al día lunes que nos llegue más información oficial y que avance todo este ciclo de actualizaciones. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video, que tengas un excelente viernes y nos vemos en un próximo video. Thank you.